I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart broke it. Bienvenidos a Wine & Jam TV. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Wine & Art. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de arte, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de pintura, hablamos de ella, de Florencia Aize. Es una de las artistas más prestigiosas que tiene Argentina, es de Mendoza, por eso estamos con vino en mano. Así que le damos la bienvenida a Florencia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Bien? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarnos acá al Centro de Exposiciones de Link Tower, ¿no? Sí, sí. Estamos en Link Tower, que son unos de los auspiciantes. También nos auspician Rutini Wines. Claro, y como siempre. Y, como siempre, aquellos que no saben, nosotros estuvimos recorriendo bodegas, mostrando el arte, cómo el arte apoya a las bodegas, y Florencia, bueno, fue a Rutini Wines. ¿Por qué fuiste a Rutini? Contale al público que no sabe. Porque el enólogo principal de Rutini es Mariano Di Paola y es mi tío. ¿Qué tal? Flor de tío, ¿eh? Flor de tío, te enganchaste. Qué ricos vinos. Sí. Bueno, contame. También a Fontella. ¿Tenla? Y tenemos a Revista Gente. ¡Qué bien! Sí. Va a haber algo ahí en la Revista Gente, entonces. Sí, sí, sale la nota, van a venir un par de famosos, así que espectacular. One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by, but these people race me and I can't wait to go home. Estamos acá en el pintoresco barrio de Puerto Madero, ¿sí? Estamos en Juana Manso 1801, donde está este centro de arte, así que lo pueden venir a ver. Contame un poco qué es lo que estás exponiendo en este centro de arte. Bueno, esta es una muestra que tiene alrededor de 2 años de trabajo. Empieza hablando de un poco la problemática que tiene una mujer adentro de la familia. Un poco problemática, un poco lo que nos pasa a todas, eso de a veces no poder hablar, no poder decir lo que nos pasa y de dar todo por el resto, ¿no? En este caso mucho por los hijos, por el marido o por lo que nos toque. También habla de ese papá o esa figura paterna que no está con los hijos, que a veces, muchas veces lo hace un abuelo. Claro. Después pasa por un poco de violencia de género, no sé si tanto violencia de género, en este caso soy yo la modelo porque es más fácil retratarme a mí misma, autorretratarme, pero bueno, es lo que nos pasa a todos. Y termina la muestra hablando de, en un momento tuve que hacer una performance, me saqué sangre y hice unas fotos con sangre. Cuando me queda los tubitos, la sangre, para mí es pinta. Entonces, qué lindo. ¿Qué hice? Bueno, termina la muestra hablando de haciendo unos autorretratos felices y es algo así como que a pesar de tanta sangre, hoy decido ser feliz y la felicidad es una elección. Ah, oh, muy bueno, muy bueno. Te felicito. Eso de pintar con sangre, nunca he visto. Esto es una temática, la verdad, que muy fuerte, llama mucho la atención. Es hiperrealismo, ¿no? A lo que vos te dedicás. Sí, es hiperrealismo. Y bueno, algo también que no dije es que también este proceso, esta muestra, atravesó cuarentena. Entonces también hay cuadros que están diseñados con la forma de un hogar. Se llama Home Sweet Home. Home Sweet Home. Porque pasa todo adentro del hogar, ¿no? Qué bárbaro. Así que la cuarentena también fue inspiradora para esta obra. Sí. La verdad que está bárbaro. ¿Hace cuánto que empezaste a pintar? ¿De mi vida? ¿De tu vida? Toda la vida. Toda la vida, toda, ¿no?, la vida, y empecé a exponer hace 20 años. Qué lindo, la verdad. ¿Tenés planes de exponer estas obras tan impactantes en algún otro lado? Bueno, esta obra iba a ir a Santiago de Chile y a Australia. El tema del COVID nos tiene, viste, hace 2 años sin saber qué va a pasar. Entonces se van pasando los planes, se van cambiando las fechas, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, también esto de la pandemia, como en otros aspectos o en otros rubros, también potenció lo que uno internamente por ahí tiene, que antes no tenía tiempo, no paraba la pelota,
en este caso parece que fue positivo. Sí, totalmente. Y otra cosa que, bueno, rescato del COVID en todos los aspectos es que creo que todos decidimos empezar a vivir, ¿no? Totalmente. Porque es como que nos dijo, bueno, en cualquier momento no da más, no da para más. Entonces también creo que me animé a hacer más cosas, a expresar cosas que tenía adentro que no podía sacar. La verdad que esta muestra expresa mucho de vos. Como vos decís, me imagino que has sacado un poco de historia, ¿no? De tus años, mucha historia. Y bueno, no queda otra que interpretarla cuando estén frente a obras de Florencia Aice. Deténganse a mirarlas, a pensar, a reflexionar un poco, como dice ella. Y bueno, acá les dejo una gran artista para que sigan en las redes, a Florencia Aice, y que pronto la vamos a ver en diferentes centros de exposición, como está viniendo. Y para terminar, vos sabés que también hacer vino es un arte. Sí, claro. ¿Eh? Mirá, Rutini Wines. Hacer vino es un arte también, nos vamos a complementar o ensamblar. Exacto. Y no podés escapar a la pregunta que en algún momento la estuviste diciendo. ¿Qué tipo de vino sos, Florencia Aice? Bueno, según Mariano Di Paola. Según Mariano Di Paola, su tío. Que me conoce bien, él dice que soy un Pinot Noir. Un Pinot Noir, mirá que el Pinot Noir es difícil de plantar. Exactamente. Es difícil de llevar. Exactamente. Pero cuando se cosecha es un gran vino. ¿Por qué un Pinot Noir? Porque dice que tengo pinta de blandita o de como que no tengo garras y al final tengo más garras que mucho. Mirá. Eso dice Mariano. Mirá qué definición, pero ¿te ves así? ¿Con garra? Hoy me veo así. Totalmente. Ella, así como la ven, tranquilita y todo, tiene su personalidad, su impronta. Así que bueno, un poco acá en la... En las muestras se ve. En las muestras se nota mucho. Bueno, vamos a disfrutar un poco de las muestras. Sí, claro. Después me vas a hacer un recorrido, me vas a ir mostrando de qué se trata. Vale. Invitamos por esta muestra. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Gracias, Florencia. Dale. Y así nos vamos despidiendo a Florencia Aice, una gran artista de Mendoza que está acá exponiendo en Puerto Madero. Salud. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. Bueno, quería agradecer a toda la gente que participó en la muestra, que para mí fue muy importante. Quería agradecer a Link Towers, a Fontella que hizo la decoración, a Rutini que puso el vino y el champán, a Mozart Catering que nos hizo una comida espectacular, a Omar Menem que también puso una música increíble para el evento, a PH Negri que nos sacó las mejores fotos, a Guadalupe del Peral, a Atelier que me hizo un vestido que la verdad fue parte de la obra, quedó increíble, a Cod Gallery, obviamente a mi galería que me apoya en todo momento, y a Wine and Champ que siempre están presentes en mis grandes muestras. Muchísimas gracias a todos.